Vamos. Wow. Jeje. Trailer del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. 41 segundos. No puede ser, hombre. Facus, gracias por regalar una sub. 36. ¿Me vas a hacer esperar 34 segundos todavía, tío? No puedo esperar más. No puedo esperar más. 25. 24. 23. 22. 19. Vamos. Vamos. Vamos a reaccionar. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ay, mi madre. No la cagues, por favor, Bandai. No la cagues con esta obra de arte. Budokai Tenkaichi Returns. Esto ya lo vimos. Dragon Ball Sparking Zero. El Super Saiyan God he visto por ahí. ¡Buah, los gráficos, tío! ¡Hala, Goku con el Kaioken! El gran mono Vegeta, confirmado en el Tenkaichi, como cuando estaba en el Tenkaichi 3. Dos guerreros legendarios. Tenemos a Goku ahí en Super Saiyan. ¡Hola, los pelos, tío! ¡Cómo se mueven y todo! ¡Hola! Espectacular. Espectacular cómo se ven los dibujados. ¡Hola! Es que el pelo es como en la serie, tío. Los mapas son increíbles. ¡Hola, el Super Saiyan 3! ¡Dios! El Majin Vegeta. ¡Hola, hola, hola! El Majin Vegeta. Os lo dije. Y el Super Saiyan 3 me ha parecido una brutalidad. El Super Saiyan God como en la serie. Dios mío, parece que estás jugando en una película. ¡Las auras! En la pla... ¡Madre mía! Acabo de ver algo. Acabo de ver algo. Vamos a volver a ponerlo. Acabo de ver algo espectacular. O sea, el mejor juego a nivel de gráficos. ¿Qué gráficas me va a explotar la PS5? Dicen por ahí. Acabo de ver el mejor juego de Dragon Ball de la historia. 1057 personas en directo. Vamos a volver a poner el tráiler, por favor. Vamos a volver a poner el tráiler por primera vez en el canal, porque esto... Esto es... Esto es espectacular lo que acabo de ver. A nivel de gráfico, a nivel de gameplay, a nivel visual, a nivel de movimiento, se ven movimientos bastante buenos. Me ha parecido increíble. ¿El Super Saiyan 3 lo habéis visto? ¿Habéis visto el Super Saiyan 3? ¿Habéis visto los gráficos que parece que estés jugando dentro de una película? El movimiento parece muy libre. El Kaioken está muy bien. Han enseñado casi todas las transformaciones, porque el Ultra Instinto no lo han enseñado. Tenemos el gran mono Vegeta.
tenemos el Super Saiyan aquí, que me parece, con los colores, me parece espectacular. Pero aquí, ahora, en la siguiente escena, vuelven a cambiar los colores. Aquí vuelven a cambiar los colores. Ya veréis. Tenemos aquí a Vegeta. ¿Habéis visto que han cambiado el color del pelo? Porque, ¿habéis visto? Podéis seleccionar diferentes tipos de personaje, como Goku del manga, del anime, ¿vale? Mirad. Pero es que Goku en Super Saiyan 3... Goku en Super Saiyan 3 es espectacular. Miradlo. Supongo que en el hexágono está el roster. Yo creo que sí. Transform. Ya dije que no iban a enseñar fecha. Ya os lo dije. Cómo se transforma en Super Saiyan God Vegeta es una joya. Y cómo se ve me parece espectacular. El mapa de la playa también me parece increíble. Las auras, hay que recalcar que también me parecen brutales. El tema de las auras me parecen increíbles. Cómo se ven, ¿vale? Es que va a ser un juego a nivel visual exquisito. Está muy bien. Está muy bien el juego. Y se nota que tiene la esencia del Tenkaichi. Tiene la esencia de la serie Tenkaichi. Este es el roster, ¿vale? Este es el roster. Que vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, espera, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 164 personajes. 164 personajes en Dragon Ball Sparking Zero. 164. ¿Qué os parece si vemos un momento cuántos personajes habían en el Tenkaichi 3? Que lo tengo aquí. En el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 habían 160 personajes, ¿vale? Ahí lo pone. Más de 160 personajes. He contado 164, sin contar DLCs y sin contar nada. Hay 4 más que en el Tenkaichi 3, con lo cual hay más personajes que en el Tenkaichi 3, ¿vale? Con lo cual es increíble. Es espectacular este tráiler, tenéis que verlo, tenéis que disfrutarlo. ¿Qué os voy a decir? Dragon Ball es espectacular. Gracias a todos los que hacéis esto posible, los que habéis visto esto, porque es increíble lo que hemos visto. Quiero leeros ahora en los comentarios porque me parece brutal lo que hemos visto, me parece una obra de arte, me parece una obra maestra. Recordad que es espectacular lo que hemos visto y que más cositas vamos a ver, por supuesto, en Dragon Ball aquí en el canal. Vamos a subir esto en el canal ahora. A mí no me ha decepcionado para nada. Podéis darle al botón de like al vídeo, por supuesto.